pequeña entrevista, un trabajador muy cercano al rockero Enrique Guzmán dio a conocer que a raíz de los señalamientos que hizo la nieta del cantante Frida Sofía, al parecer a Enrique Guzmán no le está yendo nada bien. Don Enrique está más preocupado que nunca. La querella que interpuso el rockero para poder limpiar su nombre no ha avanzado. Por toda esta situación ha perdido muchísimas oportunidades de trabajo y cada día vive un suceso muy fuerte con el público. La gente todavía lo sigue señalando por supuestamente haberle hecho cosas a su nieta cuando era muy pequeña. Este trabajador mencionó que han visto muy mal últimamente a don Enrique, que a pesar de que él en público quiere dar una imagen aparentando que todo está en orden, la verdad es que él está sumamente triste por este escándalo. El proceso que interpuso en contra de su nieta Frida Sofía va muy lento. Esto también lo mantiene muy desesperado. La situación ha quedado totalmente estancada. Otra cosa que también lo tiene muy mal es que al parecer a don Enrique le siguen llegando miles y miles de comentarios por parte de la gente que le anda diciendo todas sus verdades. Esta persona comenta que en un inicio los comentarios a Enrique Guzmán lo ponían pero como Hulk, pero que ahora lo entristecen bastante, porque lo están juzgando de algo que supuestamente, según él, no hizo. Además, algo que realmente le preocupa demasiado es que por esto no le den trabajo y por ende no puede solventar sus gastos. En junio pasado el cantante se presentó en un concierto vía streaming. En este no le fue nada bien. La venta de boletos estuvo sumamente floja y ahí fue cuando el cantante se dio cuenta que los señalamientos que dio Frida Sofía le dieron en la torre. Como Enrique Guzmán todavía tenía que pagarle a los músicos, él se quedó sin un solo centavo. Se dice que en el mes de octubre Enrique Guzmán regresará al musical Jesucristo Superestrella, el cual también lo produce Alejandro, quien al parecer es el único que le da trabajo. De ahí en fuera, Enrique no ha encontrado absolutamente nada que le genere más ingresos. Vale la pena recordar que desde hace muchos años, Enrique Guzmán tiene diabetes, y aunque sí la tiene controlada a raíz de los señalamientos de Frida, a él nuevamente se le sube o se le baja el azúcar constantemente. Su presión arterial se desestabilizó por completo, y esta persona incluso mencionó que sus ganas de vivir han mermado. Esto tiene muy preocupados a los miembros de su familia, ya que Enrique les ha dicho que ya no tiene ganas de vivir. Enrique Guzmán ha visto que en los últimos meses muchas personas han terminado en las instalaciones de la policía por situaciones similares, y aunque ellos mismos aseguren que son inocentes en lo que se lleva a cabo todo el proceso, por si acaso los tienen ahí con la policía. Esto es algo que le da mucho sentimiento a Enrique Guzmán. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.